Bueno, hoy me toca compartir un pasaje de la palabra de Dios. Espero que les sea de bendición. Vamos a buscar ahí en 2 Corintios 4. Vamos a leer del versículo 16 al 18. Dice así: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estaba meditando en la palabra de Dios en estos días, ¿no? Con esta pandemia a nivel mundial que estamos viviendo, con esta situación que nos desconcertó, que nos tomó por sorpresa. Y que muchas veces no tenemos la explicación del por qué, del para qué, pero tenemos que entender algo, que Dios está por sobre todo esto, que Él tiene el control absoluto del mundo. Y estaba pensando que muchas veces nos ponemos a mirar noticieros, hablamos por ahí, por WhatsApp con nuestros amigos, y escuchamos muchas cosas, rumores, noticias verdaderas. Y cosas que muchas veces nos hacen distraer, nos hacen cambiar nuestra atención, cambiar nuestra mirada. Y ponemos la mirada en cosas que no las tenemos que poner, ¿verdad? Que lo único que hacen es traernos temor a nuestro corazón, nos hacen traer miedo a nuestra vida, dudas, inseguridad, inestabilidad. ¿Qué pasará? ¿Qué será de nosotros? ¿Verdad? Por eso me encantó esta reflexión que hace Pablo, ¿no? Por tanto, no desmayamos, no desmayemos. Este es un tiempo para continuar alineados en la voluntad de Dios, para continuar confiando en que el Señor es el Señor de todo, para continuar clamando y orando como iglesia, para continuar siendo manos donde Jesús necesita que seamos manos, para abrazar a todos aquellos que necesitan ser abrazados, para hablar palabras al que está cansado, para hablar palabras de aliento al que está desconsolado. Nosotros como iglesia, como pueblo, no podemos permitirnos desmayar. No desmayamos. Y me encanta cuando hace esta comparación, ¿no? Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y me trajo a memoria un pasaje que dice, no se conformen a este siglo, renueven. Renuévense, ¿no? No nos conformamos a este siglo, no nos conformamos a esto que está pasando. Nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios para este tiempo en nuestras vidas. Que seguramente no es que estemos en casa viendo solamente el noticiero, ¿sí? Desde nuestra casa podemos hacer un montón de cosas, podemos compartir la palabra, podemos hacer videollamadas con aquellos que lo necesitan, podemos de repente cocinar y poder alcanzarle una vianda de comida a aquel que lo necesita también. No nos conformemos, sino que renovemos el espíritu de nuestra mente con la palabra, con la comunión, con la oración, sí, hablando cada uno con el otro bien, que este sea un tiempo que podamos aprovechar para bien, ¿no? Jesús decía, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Invirtamos el tiempo en cosas que nos aprovechan. Leamos libros que puedan renovar nuestro espíritu, leamos la Biblia, ¿sí? Yo pensaba en los avivamientos que se dieron en la historia del cristianismo. Todos ocurrieron en épocas de crisis. La mayoría de los avivamientos ocurrieron en crisis porque la crisis nos tiene que servir para cambiar de rumbo, para buscar cuál es la voluntad de Dios. La crisis impacta en la sociedad, la crisis renueva a la sociedad, ¿no? Y los avivamientos surgieron en épocas de crisis. Entonces, el avivamiento que hubo en esas ciudades cambió la vida de las personas para siempre. Sus vidas nunca fueron iguales. Y nosotros de esta pandemia tenemos que sacar una enseñanza, algo que nos permita cambiar. Nuestras vidas nunca van a volver a ser iguales a lo que eran antes. De esto tenemos que aprender lo que necesitamos aprender. Y ahí estaba viendo, ¿no? Esta leve tribulación momentánea, esto pasa, esto va a pasar. Y es el Señor el que se encarga de restaurar todo lo que va a pasar. Produce en nosotros una cada vez más excelente
y eterno peso de gloria. Eso que estamos pasando, esto que nos está probando, que nos está enseñando, que nos está moldeando, esto va a producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. El principal avivamiento que está ocurriendo en este tiempo es en los hogares de cada cristiano, mi hermano. Como familia hemos comenzado a buscar a Dios de otra manera, desde otro lugar, con otras ganas, con otro sentir. Nos hemos juntado a clamar. Los altares de cada hogar están siendo restaurados. El primer avivamiento que está ocurriendo es en los hogares de cada hijo de Dios, ¿no? Eso es lo que produce en nosotros un eterno peso de gloria. Nos vamos acercando a lo que Jesús pensó para nosotros. Nos vamos formando para llegar a la estatura de Jesús. Y miren lo que dice el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando era chica cantábamos un himno que decía, mi fe descansa en buen lugar y no en una religión. ¿Dónde descansa nuestra fe? ¿Dónde están puestos nuestros ojos, nuestra mirada? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Ahí va a estar nuestro Señor. Y en este tiempo necesitamos como iglesia pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a ver, que nos enseñe a mirar, que nos empiece a mostrar, a revelar cosas, que podamos decirle al Espíritu Santo, mi corazón está dispuesto a aprender, necesito ser formado por vos, necesito que la palabra pueda ahondar en mi vida y tener raíces en mi vida. Este es un tiempo de preparación. Un tiempo que no sabemos cuándo terminará, pero comenzó con un propósito y ese propósito es eterno. En este tiempo preparémonos, no dejemos de orar, aprovechemos los tiempos, hablemos palabras que edifiquen, hablemos entre nosotros en casa con nuestra familia, conversaciones que edifiquen, que puedan dar fruto en algún momento. Así que bueno, les quiero dejar esta palabra, no desmayemos, sigamos confiando, el que nos llamó es fiel y él también lo va a hacer. Continuemos perseverando en oración, no nos cansemos de hacer el bien a los que lo necesitan, porque a su tiempo también vamos a cegar. Y tengan en cuenta esto, esta tribulación es leve y momentánea y está puesta para producir en nosotros un mayor peso de gloria. Que aprendamos en este tiempo entre sacar lo precioso de lo que no lo es tanto y que podamos estar perseverando en oración y orando los unos por los otros como cuerpo. Dios les bendiga, que tengan un día precioso y que este día sea una oportunidad para poder bendecir a otros. Dios les bendiga, los amo.